que vamos a crear. Soy Luis Enrique Torres, estamos en el Teatro Estable de Villa de Cura. Vamos a mostrar el proceso para la realización de máscaras teatrales. Para la realización de máscaras teatrales vamos a contar con distintos materiales, entre ellos las vendas de yeso. Las vamos a picar, las vamos a adherir al rostro con pequeños masajes. Vamos a trabajar también con el yeso París. Vamos a trabajar con vendas, con cuisas. También tenemos materiales como la tijera, muy importante, vaselina, que es para cubrir las zonas donde hay vello para que el yeso no lo levante. Ah, bueno, aquí estamos acompañados de María Angélica, ella es integrante también del Teatro Estable de Villa de Cura y nos va a ayudar también en los pasos. ¿Qué otros elementos tenemos? Pincel, muy importante. Lija. Paleta. Periódico. Es bueno también usar delantal para efectos de seguridad, tapaboca para aquellas personas que sean alérgicas al yeso. ¿Qué otro elemento nos falta? Agua, por supuesto. Arcilla para hacer el modelaje. Vamos a trabajar una técnica muy sencilla, pero también muy laboriosa. Hay que trabajarla con mucho cuidado. Y vamos a realizar el positivo del rostro de un modelo. A su vez vamos a hacer el modelaje con arcilla y luego a sacar el negativo para luego colocar en él el látex. El látex sería ya el producto final de la máscara. ¿Sí? Hola amigos creativos, hoy me tocó a mí la oportunidad de estar acá sirviendo como modelo para la realización de esta máscara en mi rostro. Recuerden estar relajados y por sobre todo muy bien supervisados por personas que sepan hacer estas técnicas, que además ustedes más adelante van a estar observando los pasos que tienen que cumplir para que logremos los objetivos con estas máscaras que muy beneficiosas van a ser para la realización teatral y de maquillaje. Bueno, vamos a compartir la experiencia de Guzmán. Dice entonces, ¿cómo te sientes después de esa? Bien, fue una oportunidad muy buena para reflexionar. Bien, mucho calor. No, te es muy rápido y además si te echas suficiente vaselina, la persona no va a sufrir nada al momento de sacarte. Pues. Es importante mantener un ambiente tranquilo, un clima natural, normal, para que esa persona que tiene el rostro ahí tapado no sienta miedo, vértigo. Bueno, entonces vamos a seguir y aquí tenemos un negativo realizado por el amigo acá. Vamos a colocar el látex una primera capa. Este que está acá, ya le colocamos una primera capa, ahora vamos a colocar la segunda. Ven acá. Vamos a colocar el látex y él lo va a movilizar, ya que es un poco espeso, un poco denso. Una vez que haya hecho todo su recorrido, le volvemos a colocar la y así poco a poco por cada lado. A este lado, por favor. Vamos a el látex a hacer pequeños movimientos para que él vaya cubriendo todo el negativo. No es para que tapes eso, o sea, cada vez que yo lo use. No, pero si quieres.
Ahí debes cortar, debes. Ajá, estamos colocando cocuiza. Esto hace como... Eso hace... que el yeso tome más consistencia. Entonces, estoy colocando el yeso que ya está cuajando. Esto debe hacerse rápido. En este caso, bueno, el yeso ya comenzó a cuajar muy rápido. Se nos pasó el tiempo un poquito. Entonces, bien, vamos a dejarlo así un rato. Para el trabajo con la arcilla es necesario colocar, digamos, tira, churros alrededor del dispositivo. Y vamos con los dedos, con una esponja, con una espátula, palita, vamos dándole forma. Y en arcilla nos va a quedar esto de esta casa, ¿verdad? Luego vamos a buscar un recipiente de cartón, lo vamos a hacer y vamos a colocar allí el positivo con el modelado. Una vez que lo tengamos allí bien colocado, vamos a vertir nuevamente el yeso sobre él y vamos a sacar lo que sería el negativo. En el negativo, negativo del positivo que está acá, ¿okay? Esto sacamos y en este negativo es donde vamos a colocar el látex, que ya lo hemos visto. El látex se deja aproximadamente 3 días para secar y sale la máscara ya seca.